Hola, ¿qué tal? Así damos comienzo a otro programa más de Por Amor a la Camiseta, como siempre, por Canal 4 Express. Hoy nos visita en nuestro programa Analía Guida, jugadora de rugby, representante de la Unión de Rugby de Rosario, también de la UAR, es mamá, es deportista, hace dos deportes a la vez, pero en este caso en particular vamos a hablar del rugby, cómo está en nuestra ciudad, más precisamente en el Club Atlético Provincial. Así que la escuchamos a Analía, ¿qué nos decía en esta primera parte? De 15 duran mucho más tiempo, es mucho más contacto, bueno, son 15 jugadoras en cancha, y es mucho más, lo que te decía, que es mucho más inclusivo, porque el Seven por lo general lo juegan, al ser toda la cancha completa, los 7 minutos, son jugadoras las más rápidas, digamos. En vez del 15 es mucho más inclusivo, tienen mucho más protagonismo los forward, por ejemplo, las chicas que somos más grandotas. Claro. Entonces, al haber más contacto y todo, necesitas más jugadoras para el recambio, porque uno, o sea, con el contacto, yo a veces cuando jugamos los partidos de 7 minutos, te parece re poco, pero es cansador, entre correr, taclear y un montón de cosas, llega, parece que es interminable. Después la noche te debe doler hasta, sí, la pestaña. La noche y los dos días después. Vamos a decir la noche. Sí. Así que bueno, sí o sí se necesitan más jugadoras. Entonces, bueno, como ahora se está desarrollando y hubo un crecimiento tan grande en el rugby en todo el país, realmente en el rugby femenino, lo que quiere la UAR es que en el 2024 se desarrolle y los torneos, ya sean como regionales o nacionales, sean de 15. En La Plata ya están jugando torneos de 10, aunque el nacional se juegue de 7. Se puede jugar de 10, que son, se incluyen 3 jugadoras más, cambia un montón. Y sí. También, por ejemplo, tuvimos, eso no te conté, tuvimos hace unas semanas una charla con el referente de Scrum. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a las jugadoras. Y bueno, y cambia muchísimo el Scrum. En el 15 o en el 10, las primeras líneas tienen que tener mucha seguridad, se hacen cursos, vienen los referentes a ver. Ahora nosotros estamos practicando, por ejemplo, todos los días el Scrum, porque es algo, o sea, que deben tener y es algo que se necesita y tiene que, o sea, tiene que tener una seguridad. Entonces, bueno, todo eso lo estamos preparando para que se pueda desarrollar en un futuro el rugby de 15, que es como para estar equiparado con lo que es el rugby en general, el rugby masculino. ¿Qué hace más falta? Difusión, captación. Sí, yo creo que hace falta un poco de todo. Difusión por parte de todos, porque qué sé yo, a veces veo los programas a nivel nacional y siempre es rugby masculino. Sí. 5 minutos de rugby femenino cambiaría un montón. Entonces, un poco más de difusión, de inclusión en todos lados. Acá a nosotros nos recibieron muy bien, pero hay otros clubes que no quieren tener rugby femenino o no les gusta. Para mí, una de las soluciones sería en el rugby masculino, por ejemplo, para ir a un torneo, para participar del torneo regional, tienen que tener, por ejemplo, toda la división de juveniles. Sería fantástico que también se incluya, por ejemplo, además de juveniles, tener femenino. Entonces, todos los clubes tendrían rugby femenino. De alguna forma, tendrían su rugby femenino, crecería, además, porque crece el rugby en general, la unión.
en cantidad de gente federada al deporte y crecería el rugby femenino y se vería un poco más. Cuarta quincena del Arte Rosario 2021. Tiempo suspendido, arte infinito. Desde el lunes 18, microferia de arte. Feira, editoriales independientes. Noche de las galerías abiertas. La Fugaz, subasta de arte y edición garage. Intervenciones artísticas y musicales y noche de museos abiertos. Consulta la agenda completa en rosario.gov.ar/cultura. Invita Municipalidad de Rosario. Paula Fracaro, psicóloga sistémica. Consultas donde encontrás respuestas. Tareas fuera de sesión, misma forma de hablar y acompañamiento cercano en crisis, duelo y ansiedad. Paula Fracaro, psicóloga sistémica. Centro de Actividades Acuáticas Sportsmen Unidos. Escuela de Deportes Acuáticos. Natación para bebés, niños, adultos y tercera edad. Waterpolo masculino y femenino. Gimnasia acuática. Contactanos al 482-9720 o al 3414-683273. Centro de Actividades Acuáticas Sportsmen Unidos. ALEM 2158 Rosario. Conmebol en el fútbol exigía a los equipos de primera que tuviera un equipo femenino para jugar. Claro. Acá tendría que ser lo mismo. Exactamente. Ya que está la unión de rugby, diga, bueno, tal club tiene equipos de rugby de hombres, bueno, pero que también tenga de mujeres. Otra de una idea loca te tiro, pero viste, uno sueña muchísimo. A lo mejor en un torneo de varones que también comience con un partido de mujeres. Bueno, a nosotros, por ejemplo, en los Seven de Her, que son muy conocidos, que se hacen todos los años, nos dejaban jugar. Nosotros en el 2019 jugamos. Y eso nos viene bárbaro, eso lo que vos decís nos viene bárbaro porque hace que se conozca mucho más el deporte, porque la gente, hay muchos espectadores y la gente ve que hay, había rugby femenino, no sabía, qué sé yo, se difunde, no sé. De todas las personas que hay, que tengamos dos o tres jugadoras nuevas, es un montón para nosotros.
ya te digo, la difusión y la inclusión, y después la verdad que acá en Rosario la Unión responde muy bien con nosotras, nos incluyeron muy bien en la Unión. En nosotros, y son escuchadas. Sí, sí, en competencia la verdad que muy bien, o sea, todo lo que planteamos, las competencias, porque más o menos nosotros armamos la competencia con ellos, y la verdad que 10 puntos, como nos recibieron. Entonces ya el año va terminando, ya los partidos también va terminando. ¿Y qué proyecto ya tienen para el año que viene? Porque viste, los proyectos se van haciendo antes de que termine. ¿Qué tienen para el año siguiente aquí en provincial o a nivel regional? Y en realidad lo que queremos es que esto siga creciendo como creció este año y más. Por eso estamos viendo de por ahí hacer torneos, o sea, con los equipos, hacer los torneos con los equipos que recién empezaron, o sea, vamos a hacer mucho más, sí. De tener torneos con más juveniles, porque hasta este año, había 3 o 4 equipos de juveniles, a comparación con mayores que tenemos 14, entonces por ahí que tengan más competencia y tener la mayor cantidad de fechas posibles. Que antes la hacíamos cada 15 días, y por ahí tener todos los fines de semana rugby, que es otra cosa, como vos decís, por ahí en un partido de plantel superior, antes o en un entretiempo, tener aunque sea una exhibición de lo que es rugby femenino, pero bueno, poder entrar y meternos un poco más, y que la verdad que sería fantástico que muchos más clubes empiecen a tener rugby femenino. Con tus reciclables, si tenés telgopor, vidrio, plástico, cartón, metal o papel, empezá a separarlos. Así le das una segunda oportunidad de uso y ayudás a cuidar el ambiente. Buscá en rosario.gov.ar la opción más cercana a tu domicilio. Podés depositar estos materiales en contenedores naranja y centros de recepción. En algunos barrios, el camión pasa por tu casa. Recordá que deben estar limpios y secos. Gracias. Municipalidad de Rosario. Cuando te haces un picnic. Cuando te da mucho gusto tu trabajo. Cuando te sentís un pebete. Siempre estamos junto a vos. Compartiendo tu camino, tu pausa, tu recreo. Porque somos individuales. Pero lo mejor de nosotros lo hacemos juntos. Sándwiches individuales. Comelos donde quieras. Capitanes de la Calle. En un programa para enterarte de todo, junto a los hombres y mujeres más importantes de la ciudad, analizando los temas que fueron noticia en la semana, con los mejores profesionales. Capitanes de la Calle. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada. Es importante. Sonder. Vestimos el juego. En el Facebook, Néstor Capogrosso Volley en Vivo, vas a encontrar la mejor información del mundo del volei. Y en vivo, los partidos más importantes de volei de los circuitos indoor y beach. Recordá, en Facebook, Néstor Capogrosso Volley en Vivo. We'll be right back.
Para ir a trabajar, para entrenar, para pasear. En Rosario decimos siempre casco. Municipalidad de Rosario. Al rugby, los varones que juegan acá en el club, hablo de acá, ¿qué le dicen? ¿Le dan consejos? ¿Las critican? Porque viste que también el hombre de criticar, ¿o no las apoyan? No, nos apoyan mucho, es más, muchas veces vienen a ayudarnos en entrenamientos. Mirá vos. Sí, antes del regional vinieron algunos de los chicos de plantel superior a ayudarnos, a ayudar al entrenador que los ha invitado, a veces se acercan por motus propio. Sí. También alientan. El día cuando clasificamos para el regional, nosotros hicimos un festejo acá, salieron, nos aplaudieron, la verdad que nos respetan mucho y la verdad que es como una, acá en Provincial es como una familia y estamos, o sea, todos integrados. Nosotros cuando no jugamos y ellos juegan y tenemos la posibilidad, claro, la posibilidad de ir, vamos también. Bueno, juegan allá en General. En Lagos, sí. Pero también eso es importante. Es tratar de apoyarse entre todos. Exactamente. Un día normal. Mis días no son normales. Bueno, no son normales. Bueno, quiero que nos cuentes cómo es un día desde que se levanta y a qué hora te levantás de Analía Guida. Y bueno, yo me levanto 6:30 de la mañana porque los chicos van al colegio a la mañana, tengo 4, así que bueno, me levanto 6:30, empiezo a hacer desayuno, a levantar a cada uno al colegio y después cuando ya se van al colegio empiezo con mi trabajo. Yo tengo un broker de seguro, así que empiezo con mi trabajo y con rugby. Las dos cosas para mí son como si fueran mis dos trabajos. Así que organizar, si tenemos algún evento en el fin de semana, ya se empieza a organizar desde la semana anterior. Desde el lunes se piden árbitros, se pide médicos, se organiza todo hasta el último momento, que no falte nada. Después, bueno, vuelven los chicos del colegio, comen, al rato ya tenemos que partir para el club, casi siempre, o sea, vivimos básicamente en el club. Así que entrenamos, si no es un deporte es otro, porque los chicos también hacen otros deportes, aparte de rugby, y a veces llego 9:30 a mi casa a cocinar y así, todo el día. Todo el día. Y los fines de semana que tenés partido, me imagino, ya sí. Ahí también. Nos instalamos en el club porque por ahí los eventos de femenino empiezan tipo 2, 3 de la tarde. Así que bueno, llegamos y capaz que nos estamos yendo tipo 8 de la noche. Pero a los chicos les encanta ir a los eventos porque es hermoso. Están en un club. Todos los eventos exactamente. Están adentro de un club. Y vos podés estar distendida, sí, jugando, que sabés que tus chicos van a estar dentro de un club. Sí, para mí, o sea, no importa todo lo que tenga que hacer en el día, para mí, mi mayor felicidad es que mis hijos estén y se críen adentro de un club. Porque eso no tiene comparación. No, porque vos vivís, ya sabés lo que es, porque sí, vos mismo lo contaste, que de los 5 años que están Provincial, y mucha gente lo ha escuchado decir, socios, decir que este era el patio de la casa. Exactamente. Sí, en verano a nosotros nos falta
la cama y porque sí, vivimos en el country. Una carpita. Exactamente, para mí es el patio de mi casa, como vos bien decís. Y realmente es admirable porque decir, tener hijos en edad escolar, con todo lo que sí. se lleva, porque no es ya depositarlo como hace mucho en la escuela y olvidarte. No, no. No, todo eso conlleva un montón. Exactamente. Pero realmente, Ana, te admiro. Gracias. La fuerza que tenés y también vamos a ir cerrando un poco la nota, no sé si quedó algo por decir, algún torneo por hablar. Lo único que, si llegan a hacer la fiesta de fin de año como saben hacerla acá, sabés que podés contar con nosotros para vale. mostrar también, no solamente jugando, sino también que hay fraternidad, que el rugby también hace una fiesta y ahí sí están varones y mujeres. Exactamente. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo partido. ¿Qué te parece? Dale, muchas gracias siempre por difundir el deporte, Moni. Acá el programa del día de hoy, espero que lo hayas disfrutado y pasado muy bien. Y como te tenemos acostumbrado de hace un tiempo, entrevistas exclusivas con distintos personajes del deporte de nuestra ciudad, de la actualidad e histórico. Nos vemos el próximo domingo 22 horas, sabes que es la cita obligada. Chau, chau.